¿qué tal? Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompaña aquí en Radio Mix Valle. Es un gusto de verdad poderlo saludar ya en este, nada más, miércoles 7 de diciembre de 2022. Estamos a pocos días de que finalice este año. Vienen las posadas, bueno, primero viene la celebración de la Virgen de Guadalupe. Le voy a tener todos los detalles, cuántos peregrinos se estima que lleguen a la Basílica de Guadalupe. Y como siempre lo comentamos, ¿no? Todos los caminos llevan a la Basílica de Guadalupe. Bueno, viene este festejo. También le voy a comentar a todos los pequeños si es día festivo o qué va a pasar, porque me lo han preguntado en las redes sociales. Oye, Iván, ¿es día festivo? Ah, en un ratito. En un ratito lo vamos a tener, le voy a tener todos los detalles. También vienen las posadas. ¿Ya estamos listos para las posadas, Alex? ¿Ya estás listo para una posadita? ¿Cómo no? Hay que hacer la posada tradicionales de nuestro país, estas posadas. Y bueno, pues también después vienen los festejos de Navidad. Ya sabe, muchas gracias. Vienen los festejos de Navidad. Después viene la celebración de Año Nuevo y concluimos este 2022. ¿Cómo le ha ido a usted? Yo creo que hay que estar muy agradecidos a la vida, a que no nos hemos enfermado. Eso hay que agradecerlo muchísimo a Dios, a la vida o a quien usted quiera, pero no hemos enfermado, que eso es importante. Hay que seguirnos cuidando, por supuesto, y seguir adelante. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece a usted? Nada más y nada menos. Bueno, pues tenemos muchísima información. Me llama mucho la atención porque hoy voy a entrar con estos videos que me llamaron mucho la atención y que han estado circulando en las redes sociales. Y después vamos a ir a lo de la reforma electoral, ya sabe usted, que si el INE se toca, que si no se toca, bueno, infinidad de cosas que a veces me sorprende allá las personas mandando mensajes. El INE se tocó desde hace mucho porque se llamaba IFE y lo tocaron desde hace mucho, pero bueno, más adelante le voy a tener todos los detalles. Vamos con esta información porque una mamá, ya sabe, la mamá es la mamá aquí en China y se respeta, por supuesto. Pues la mamá de una persona que estaba en la cárcel salió y que me lo empieza. El diablo. No importa la edad que tengan, los brazos de mamá siempre serán el mejor refugio, pues, educados para corregir nuestras conductas, como lo hizo esta mujer con su hijo allá en Perú, donde cuando salió de la cárcel, pues le dio unos cinturones. Aquí está la imagen. Muchas gracias, Alex. Ahí es, la estamos viendo, esa imagen. Y me sorprende muchísimo, de verdad, cómo esta mamá agarró a cinturonazos a su hijo. ¿Se portó mal? Ah, pues si se porta mal, por supuesto, hay que agarrarlo a cinturonazos, ¿no? Ahí lo tiene. Eso fue lo que ocurrió. Eso. Está muy bien, qué bueno, ¿no? Pero lo hubiera agarrado desde antes para que no fuera a parar allá a prisión. Pues a través de las plataformas, ya sabe usted, todas estas plataformas en redes sociales, se volvió viral, pues una pequeña grabación en la que aparentemente pues una madre agarra a cinturonazos a su hijo tras ser liberado de prisión luego de pasar pues una noche en la comisaría. Me imagino que esta persona pues estaba ahí con los amigos, pasándola rico, tomándose unas cervecitas o algo así. Llegó la policía, los detuvo y los metieron a la cárcel, pero la mamá fue y dijo, ¿dónde está mi hijo? Quiero ver a mi hijo. Le dijeron, ya va a salir, espérenme tantito. Se quitó el cinturón y dijo, pues a cinturonazos, como debe de ser. Exactamente. ¿Qué le parece? De verdad que llama muchísimo la atención. Y han sucedido distintas situaciones y también se han dado a conocer, como una que se dio a conocer allá en Estados Unidos, donde un reportero estaba haciendo su reportaje, valga la expresión, y llegó la mamá por detrás y lo saludaba y le decía que se pusiera el suéter, y él haciendo su reportaje, le digo, la mamá es la mamá y hay que cuidarlo. Todos aquellos que somos afortunados de todavía tener a nuestras señoras madres, hay que cuidarlas y, por supuesto, abrazarlas y seguir las indicaciones. Yo le mando fuerte abrazo a mi señora madre. Bueno, vamos ahora con otra información, porque ya sabe que los niños vienen vacaciones. Tenga mucho cuidado porque un niño se atoró en una lavadora. Ahí se metió a la lavadora, él quiso jugar, por supuesto, y se metió a la lavadora. Y pues tuvieron que llegar los servicios de emergencia. Esto, señora, se pero ¿cómo va a meter a su hijo a lavar? A través de estas redes sociales se viralizó como un... Este video en el que se observa a un niño atorado en una lavadora. Como ahí lo vemos en pantalla, muchas gracias a nuestro productor Alex Ortiz.
quien nos está ahí poniendo, como este pequeñín, dijo, pues vamos a jugar, ¿dónde? En la lavadora, qué mejor. Y otros pues decían, es que la señora quería lavar al pequeño, no, que lo quería bañar y lo quería meter ahí a la lavadora, no, el pequeñito estaba jugando. En el clip se ve pues el rescate del niño que quedó atrapado dentro de la lavadora, a quien incluso le prestan pues un celular para que se entretenga mientras los servicios de emergencia pues pueden sacarlo de la tina de esta lavadora. Ahora le va a salir caro a la señora, ¿eh? Porque ahora tiene que comprar lavadora nueva porque el niño pues ya la descompuso. Desafortunadamente quedó destrozada esta lavadora para poder rescatar al menor. Tenga mucho cuidado, como le decía, ya vienen las vacaciones. Ya sabe usted que los pequeñitos pues a veces se nos desesperan y lo primero que hacen pues es buscar un lugar donde distraerse. Y aquí lo tiene. ¿Qué le parece? Cuidado, cuiden a los niños, por favor, ahora que vienen estas vacaciones decembrinas. Y también, ¿qué nos depara el clima para este 7 de diciembre? ¿Cómo estará? ¿Ha estado haciendo frío por la noche? Vamos a verlo. El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, la entrada de humedad originada por la corriente en chorro subtropical, en interacción con un vórtice de núcleo frío sobre el suroeste de los Estados Unidos, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Sonora y Chihuahua, con probabilidad para la caída de lluvia en gelante o aguanieve durante esta mañana en las sierras de ambos estados y de Baja California. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste de México y la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe originarán lluvias con intervalos de chubascos en Oaxaca, el sur de Veracruz, Chiapas y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en el noreste, oriente y sureste del territorio nacional. Además, el ingreso de humedad del Océano Pacífico producirá chubascos con descargas eléctricas en zonas de Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Finalmente, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera generará ambiente fresco durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como ambiente frío con posibles heladas al amanecer en zonas serranas. Lo tiene que cuidarnos, ya sabe usted, como siempre se lo comento, el suéter, la chamarra, la bufanda, los guantes, porque por la mañana se siente un frío y también por la tarde que pega, pega y cala hasta los huesos, así es de que a cuidarnos muchísimo, ya sabe usted, sigue esto del COVID-19, sigue la influenza y otras enfermedades que nosotros tenemos que cuidarnos, así es de que échele ahí ganas, valga la expresión, y a cuidar a las personas de la tercera edad y a los niños que son los que más resienten estos cambios de temperatura, claro que sí. Bueno, vamos ahora porque fíjese que diputados rechazaron la reforma electoral que dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador. A mí me ha sorprendido muchísimo esto de la reforma electoral y lo he comentado aquí y lo voy a poner así, vamos a desmenuzar un poquito para que usted pueda comprender y ahorita vamos a escuchar al diputado Fernández Noroña lo que comentó el día de ayer ahí en la Cámara de Diputados, pero yo se lo pongo así, he escuchado muchas personas que el INE no se toca, no, pues el INE no lo van a tocar y de todos modos ellos ya lo tocaron, a usted no le avisaron que el INE iba a cambiar de nombre porque era el Instituto Federal Electoral al principio, ahora es el Instituto Nacional Electoral, estamos totalmente de acuerdo. Entonces se tocó, ¿verdad? Y nadie comentó absolutamente nada. Esta reforma, lo que en su momento daba a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador, era que se quitaran a estos diputados plurinominales que no sirven para nada, que solamente cobran, que tienen una comisión y que no hacen su trabajo. También una de ellas es que se quite a algunos regidores. Hoy en algunos estados hay hasta 30 regidores. Y dígame usted, yo quiero saber, usted allá en su municipio, si sabe qué cargo... ¿O qué comisión, que es lo correcto, qué comisión tiene cada regidor? No lo sabemos. No tenemos ni la mayor idea. Hay ocasiones que no conoces ni al regidor o a los regidores. No los conoces.
Así pasa con los diputados plurinominales. No los conoces, no sabes ni cuál es su cargo, ni qué es lo que hacen, ni qué. O sea, no se sabe absolutamente nada. Y lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador es que querer exactamente quitar a todas estas personas. Ahora, también el recurso que se les que le da los partidos al INE o el INE a los partidos, pues ¿dónde queda? Después se rebasan y el INE quiere sancionar, es una sanción solamente ahí de palabra porque nunca se sanciona. Eso es lo que se iba a hacer. Pues miren nada más, con 472 legisladores presentes en la Cámara de Diputados inició la discusión de la reforma a la Constitución en materia electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, tras largas posicionamientos de los legisladores y someterse a votación, esta obtuvo 269 votos a favor y 224 en contra y una abstención, por lo que pues no alcanzó la mayoría pues para que pasara esta reforma electoral. El presidente lo dijo, mientras ellos estaban votándolo, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, estaba entrando a la Cámara de Diputados porque se tiene un plan B para poder exactamente hacer algo con la reforma electoral. Hay que informarnos muy bien de lo que realmente dice la reforma. No solamente es decir que se toque el INE, de dónde se va a tocar, que no va a haber democracia. Hay democracia. Lo que no queremos o lo que no se quiere exactamente es que sigan ganando lo que quieren los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Vamos a escuchar al diputado Fernández Noroña. Parecieran empeñados en suicidarse políticamente. Les pese lo que les pese, les irrite lo que les irrite, les duela lo que les duela, el Partido del Trabajo es profundamente obradorista. Y el Partido del Trabajo es profundamente obradorista porque por ningún motivo, a riesgo de su propia suerte política, nunca le dará la espalda al pueblo, bajo ninguna circunstancia. Nosotros, todas las compañeras y compañeros que aquí ven, salimos del profundo corazón del pueblo. No estaríamos aquí sin que se hubieran abierto los caminos a la educación pública, laica y gratuita. No estaríamos aquí si mexicanos y mexicanas no hubieran empeñado su vida y muchos de ellos hubieran pagado con su vida en la lucha por décadas porque se respetara el voto de la gente. No estaríamos aquí si el pueblo no hubiera insistido en 88 primero y en 2006 y en 2012 y en 2018 nuevamente con una tenacidad impresionante. No hubiera insistido en que se tenía que abrir los caminos del cambio, de la profundación, de la transformación profunda, si no hubiera insistido con su voto. Porque hemos tenido grandes líderes, muy grandes, pero el más grande líder del país es el pueblo de México politizado, consciente y en pie de lucha. ¡Larga vida a ese pueblo al cual representamos dignamente! Al cual representamos con honor, con orgullo, con patriotismo. Se me enciende el ánimo solo de pensar que a todo ese pueblo humillado, olvidado, parecieran empeñados. Estamos, por supuesto, de regreso. Ya escuchamos ahí al diputado Fernández Noroña hablar sobre esta situación. Y vuelvo a mencionarlo, a mí me sorprende muchísimo. Creo yo, no sé usted, hágamelo saber en las redes sociales también usted qué opina de esta reforma electoral. Creo yo que el quitar diputados plurinominales que no sirven para nada y quitar algunos regidores también, y que el dinero que se destina a los partidos políticos pues también que se reduzca, eso para mí no está mal, y no es que toques al INE así de fácil y de sencillo, pero bueno, eso lo vamos a dejar exactamente para que usted me lo haga saber aquí en las redes sociales. Vamos a ir una pausa, no le cambie, regreso con los saludos, tengo ya bastantes saludos, muchísimas gracias a todas las personas. Vamos a la pausa y seguimos con más. Ya está con nosotros también Luis el Abuelo Vázquez hablándonos un poco de lo que está ocurriendo allá en Qatar.
Transmitiendo desde Valle de Chalco, Estado de México, para todo el mundo. Radio Mix Valle. Si eres músico, cantante, artista o tienes algo que compartir con el público, contáctanos a los números 554-244-2338 o al 558-922-0337. En Radio Mix Valle tenemos un espacio para ti. Hablando Derecho, los martes a las 18 horas, tiempo del Centro de México, a través de Radio Mix Valle 32.1. Tú también puedes ayudarnos a tener un municipio más limpio. Evita tirar basura en calles y coladeras. Cuida las áreas verdes y, de ser posible, adopta un árbol con nosotros. Juntos hacemos un Valle de Chalco más limpio y verde. En Radio Mix Valle nos preocupamos por el bolsillo de nuestros seguidores. Por eso traemos para ti Laboratorios con Salud. Es muy fácil pedir tu descuento. Acércate a la ventanilla y di que nos escuchaste en la radio de Valle de Chalco. Estamos ubicados en Avenida Tezozómoc, Manzana 29, Lote 22. San Miguel, Jico. Valle de Chalco, Solidaridad, Estado de México. Visítanos y sé parte de esta comunidad. En Laboratorios con Salud nos preocupamos por tu salud y la de tu familia. Por eso, te otorgamos un 10% de descuento por parte de la red de Valle de Chalco y tu laboratorio con salud. Comencé a probar el alcohol cuando cursaba la secundaria para que me aceptaran mis amigos. Solo que yo bebía más que ellas y ellos, y por esa razón se alejaron. Ahora no sé qué hacer. Mayor información al 55-5705-5802, dada sin costo, 800-561-3368. Ya es hora de sintonizar la mejor programación de música, deporte, espectáculos, entrevistas y más. Solo aquí, en Radio Mix Valle. Regresamos después de unos breves comerciales. No le cambies. Transmitiendo desde Valle. Ya estamos de regreso aquí en Radio Mix Valle. Es un gusto de verdad estar con todos ustedes en esta tarde ya de miércoles. Y como le digo, voy a mandar saluditos. Muchísimas gracias. Nada más que comentamos aquí con Alex que el Facebook está como que enojado, no nos deja ver todos los mensajes, pero quiero mandar saluditos a Cris García Velázquez hasta el municipio de Ixtapaluca y en Palmas 3, les mando fuerte abrazo. Karina Lara dice, hace frío, sí está haciendo frío, ahí nos pone unos emojis, muchísimas gracias. Sofía Orduño dice, ay, qué lindo te ves, eres el más guapo de todos. No lo dije yo, productor, lo está diciendo Sofía, pero luego me dicen que yo soy el que me estoy halagando. María Coral también, le mando saluditos hasta Nayarit, si no me equivoco. Si estoy mal, ahí me corrige. Pero allá les mando saluditos. Sofía Orduño, gracias por los emojis. Cris García Velázquez, saludos, señor Iván, igual para usted. Le mando un fuerte abrazo, siempre bien al pendiente de nuestro trabajo, de toda la información que va surgiendo. Y bueno, pues ahí les mandamos saluditos, cómo no. No sé si ya esté con nosotros Luis. Ya está con nosotros Luis, el abuelo Vázquez. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Vamos a hablar del fútbol, vamos a hablar de Qatar, qué es lo que está ocurriendo de la selección mexicana después de que llegó el Tata. Y bueno, se armó ahí en el aeropuerto un verdadero caos y España fuera del Mundial. Bueno, situaciones. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Iván? ¿Cómo estás? Buenas tardes a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de Megamix. Sí, tenemos
muchísimos temas de qué platicar con todos ustedes, porque, bueno, pues ya llegó la selección mexicana de fútbol a territorio nacional, evidentemente lo hicieron, y pues hubo enfrentamientos. El Tata Martino realmente no dijo absolutamente nada a los medios de comunicación. Fue uno de sus auxiliares, Scoponi, viejo conocido del fútbol mexicano, en su momento fue guardameta de Cruz Azul, y justamente respondió ante uno de los reclamos de un aficionado, en donde justamente cuando se hace la bolita y todos estaban yendo hacia Gerardo el Tata Martino, uno de ellos le dice: eso te pasa por no llevar a Chicharito. Y puntualmente Scoponi le dice: no digas boludeces, y le da dos, tres cachetadas ya en tono caliente. El aficionado le dice: ah, me está pegando, también exagerando, vendiendo su show. Le dice: no te pegué, le vuelve a dar. Pero claramente sí, el cuerpo técnico de la selección mexicana estaba bastante caliente, Iván, y déjame comentarte que realmente quisieron pintar los medios de comunicación. Ahí estuvieron algunos compañeros desde muy temprano, porque se hablaba, evidentemente no hay vuelos directos desde Qatar a la Ciudad de México, tienen que hacer escala en España, en Madrid, y ya de ahí pues se pueden ir a Los Ángeles, a Buenos Aires o a la Ciudad de México, y se había hablado que Gerardo el Tata Martino no había abordado a la Ciudad de México, cosa que evidentemente fue mentira, y justamente cuando estaba abordando, pues el Tata Martino quería que lo sacaran en otra puerta, como algunos futbolistas lo hicieron. Algunos sí lo sacaron por una puerta, pero al final de cuentas se tardaron en dar los permisos, no se los dieron y se tuvieron que salir como cualquier persona, y es ahí en donde tanto aficionados como medios de comunicaciones los increparon. Por supuesto, la selección mexicana, se habla de muchísimos entrenadores que dirijan, ha habido una gran polémica, que debe de ser un mexicano, que no, que vuelve a ser un extranjero. Me llama la atención porque también se habla el nombre de Almeida, y bueno, un montón de entrenadores. ¿Tú qué opinas, Luis? Mira, el principal candidato, incluso antes de que terminara este proceso, porque hay que decirlo, Gerardo el Tata Martino tiene contrato con la selección mexicana hasta el próximo 31 de diciembre, así que él todavía es empleado de la Federación Mexicana de Fútbol. Pero el candidato número uno que se hablaba era Guillermo Almada, actual campeón del fútbol mexicano con el equipo de Pachuca, y que también había llegado a tres de las últimas cuatro finales, dos con el equipo de Pachuca, una con Santos, que fue cuando se consagra la novena el equipo de Cruz Azul. Pero con esta situación y con todo este boicot, llamémoslo de esta forma, con los entrenadores extranjeros, se hablaba de un técnico mexicano. Te digo, el principal candidato era Almada, el segundo a bordo era Antonio Turco Mohamed, pero como Mohamed comparte la nacionalidad con el Tata Martino, pues dijeron no. Argentinos, por el momento no queremos en la selección mexicana. Y ahora, pues se habla de mexicanos, y los que están en la baraja de posibilidades son Ignacio Ambriz, que perdió la final de forma descarada, y es Miguel Herrera, que se fue por la puerta de atrás del conjunto de Tigres. Son los dos principales candidatos para tomar la selección mexicana de fútbol. Todo está en el aire, es la realidad. En estos momentos no hay nada certero, porque así te lo digo, ni siquiera el puesto de John de Luisa es seguro, aunque esta situación se mueve cada cuatro años. Hoy el fracaso de la selección mexicana sí terminó por explotar al interior de la Federación Mexicana, porque te digo, este fracaso va acompañado con lo que sucedió en la no clasificación de los Juegos Olímpicos en la rama de fútbol, tanto varonil como femenil, en el Mundial de Divisiones Inferiores, tanto femenil como varonil. O sea, es un fracaso que va pegado, así que hoy no es nada seguro. Sí se habla de técnicos mexicanos, y de los que se hablan son de Ignacio Ambriz y de Miguel Herrera. Oye, Luis, pero este fracaso lo veíamos venir, o sea, sabíamos que la selección mexicana llegaba al Mundial allá a Qatar, no llegaba pues en su mejor momento, Luis. Entonces, los directivos, los mismos futbolistas, sabían que no era una buena selección y que iba a haber un gran fracaso. Nos sorprende porque ahora sí todo mundo sale, comenta y dice lo que tienen que hacer con la selección mexicana. ¿Y por qué no se hizo antes, por supuesto, de que se llegara a Qatar, no? Mira, la realidad, Iván, es importante esto que comentas. Yo tuve la oportunidad de cubrir el último partido de la selección mexicana en las eliminatorias rumbo al Mundial, que fue contra la selección de El Salvador, y no se veía ese mismo ambiente de nos vamos al Mundial y bien, nos clasificamos. La realidad no era así. Había más incertidumbre por los futbolistas que no iba a llevar a Gerardo Tata Martino, sí, por el mal funcionamiento que presentaba el equipo nacional y por todas estas cuestiones. Pero mira, lamentablemente pues los directivos no tuvieron los pantalones para poder frenar esta situación, le respetaron el proceso a Martino. La realidad es que sí existió autocrítica, pero ya cuando el barco estaba hundido, ya cuando, exacto, la tripulación se había ahogado, o sea, ya
de nada servía la autocrítica. La autocrítica en los procesos eliminatorios, en donde claramente no se veía bien marcada la ideología. Luis Chávez, uno de los rescatables del Comité Nacional en este Mundial de porquería, mencionó que nunca le habían entendido la idea de Martino en el partido contra Argentina, nunca se entendieron los cambios. O sea, hubo futbolistas que no tuvieron ningún minuto, como el caso de Luis Romo, y no te explicas cómo futbolistas como Santiago Jiménez y Diego Lainez se quedaron fuera de la convocatoria para que tipos como Luis Romo hayan ido y no hayan jugado ni un solo minuto. Entonces, estas cuestiones son culpa de la federación por haber mantenido a este señor, porque este señor era terco. Y como dato, Iván, no es la primera vez que Gerardo el Tata Martino deja fuera un referente de una selección por un naturalizado. Cuando estuvo en el Mundial de Paraguay, en Alemania 2006, que él traía la selección de Paraguay, dejó afuera a Osvaldito Martínez para llevar a un naturalizado. Y aquí deja afuera a Javier Hernández para llevar a Rogelio Funes Mori, sí, que no jugó más de 15 minutos en el Mundial. Bueno, pues un rotundo fracaso que se tiene que analizar. Y fracaso también lo que ocurrió con España, Luis. No es raro, digo, para los conocedores de fútbol, porque España no jugaba nada. España, la realidad es que sus futbolistas pilares en esta edición de la Copa del Mundo no son titulares en sus equipos internacionales. El caso de Gavi, el caso de Pedri, se han sorprendido al fútbol español, pero la realidad es que no era esa selección española que nos tenía acostumbrado en Sudáfrica 2010, sobre todo que tenía referentes como el caso de Sergio Ramos, como el caso de Iker Casillas, de Iniesta, de Xavi Alonso y demás elementos y figuras. La realidad es que aquí se estaban protegiendo a futbolistas que no rebasan ni siquiera los 22 años de edad, y no quiere decir que esté mal, pero evidentemente en este tipo de certámenes te tienes que hacer valer de todo, y claramente se vio en el partido de la fase de grupos que termina perdiendo 2-1 contra Japón, en donde evidentemente los nipones tenían futbolistas con experiencia que sabían para frenar a esos muchachitos tenías que dejar la pierna, y obviamente con miedo ya no te iban a jugar lo mismo que jugaron los demás. Entonces, sí, lo de España es impresionante, Iván, también si revisamos las estadísticas, porque la selección de España, desde que fue campeón en Sudáfrica 2010, ¿sabes cuántos partidos ha ganado una justa mundialista? Tres. Solamente lamentable, ha ganado tres. En Brasil 2014 ganó ante Australia en la fase de grupos, perdió contra Chile y contra Países Bajos, se quedó en la fase de grupos. En Rusia 2018 solamente ganó dos partidos, porque también fueron eliminados en los octavos de final en la ronda de penaltis contra Rusia. Contra Rusia, que en aquel entonces Rusia, en su propio mundial, se convirtió en el caballo negro de la competencia. Hoy pierde ante Marruecos, que de verdad es muy aplaudible lo de Marruecos. No solamente porque, a ver, hay que ser honestos, Iván, aplaudimos a Marruecos porque decimos, es que Marruecos le aplaudimos porque es una selección desconocida. No, señores, hay que irnos al trasfondo de lo que es Marruecos. Hay que aplaudir lo que es Marruecos. Esta selección, en toda su historia mundialista, solo ha ganado 4 partidos. De esos 4, 2 los ganó en este mundial. O sea, salió vivo de un grupo que lo compartió con Bélgica, Croacia y Canadá. Y no solo eso, sino en primer lugar. O sea, le pegó a Bélgica, el caballo negro de Brasil 2014. Empató con Croacia, la actual subcampeona del mundo. Y le ganó a Canadá, la mejor Canadá de la historia, que así nos pintaban, y que era mejor que Estados Unidos y que México, porque quedó en primer lugar de las eliminatorias de la CONCACAF. Hoy elimina a España, con justa razón, con uno de los protagonistas, como el caso de Ziyech, este atacante del Chelsea, que tuvo los pantalones para decir, o se va el técnico marroquí que está, o yo no voy al Mundial. Y la federación ya analizando, diciendo, es que Ziyech es nuestro Maradona, es nuestro Pelé, córrelo, y hoy está Ziyech, y gracias a lo que él ha hecho y sus compañeros, lo están haciendo. Evidentemente, en la ronda de penaltis contra España, hay que destacar la personalidad y la calidad que tiene Bono, que lo hizo espectacular el guardameta, pero sí, un trasfondo cultural, ¿no? Marruecos-España, como lo que sucede con Estados Unidos y Irán, Estados Unidos y México. Sabemos que Marruecos está muy cerca de España, continente africano con europeo, y han sufrido muchas cuestiones de discriminaciones. Fueron imágenes espectaculares cómo festejaron los marroquíes en las calles, tanto de Barcelona como de Madrid. Bueno, pues, Luis, yo de verdad te agradezco, pero antes de que despidamos, vemos pues ya estos equipos que quedan, buenos equipos, está Brasil, está Argentina, bueno, hay bastantes muy buenos, Luis, ¿a quién vemos para campeón? Sé que todavía, como siempre te lo comento, es muy prematuro, pero dime, ¿a quién vemos para campeón?
Mira, yo lo dije antes de que iniciara el certamen, el equipo que veía más sólido es el equipo de Francia, porque incluso con todas las bajas que ha tenido, es uno de los equipos que ha jugado más serio esta competencia. Y tanto Francia como Inglaterra son los equipos que han jugado más serio. Para mala fortuna de ellos, se van a ver las caras en los cuartos de final, y lamentablemente no podremos ver estos dos equipos en una final. Pero Francia, el principal candidato para que pueda avanzar. Si quieres, en menos de 30 segundos repasamos los cuartos de final. Tenemos a Países Bajos contra Argentina. Un partido difícil para la selección argentina. Argentina no viene jugando bien. En la fase de grupos fue exhibido con Arabia Saudita. También por momentos con la selección mexicana. Puede pasar Países Bajos. El caso de Brasil contra Croacia. Creo que es una Croacia ya vieja. Brasil viene renovado, viene innovado. Y sobre todo porque viene motivado Neymar. Puede avanzar. El caso de Francia contra Inglaterra es un volado. Que evidentemente lo vamos a ver en las figuras individuales. Pero lo que tiene Francia es impresionante. Te digo, sí. Tuvieron de bajas 8 o 10 futbolistas. Francia puede pasar sin problema alguno. Así que. Y del otro lado, Portugal-Marruecos, no me sorprendería que pasara Marruecos, pero después de la exhibición que le dio Portugal a los suizos, fue espectacular. Entonces yo creo que pasa Portugal en esa cuestión, pero sí favorito. Y te voy a decir, todo el camino está listo para que la final de la Copa del Mundo sea Argentina contra Portugal, Lionel Messi contra Cristiano Ronaldo, pero la realidad es que hoy sí veo a Brasil más que Argentina, se pueden ver en la semifinal, y hoy sí veo a Francia más que cualquier otro equipo, así que no creo que le ganen a Portugal. Este podría ser el partido por el tercer lugar. Yo difiero de ti, Luis, lo vamos a dejar ahí. Yo digo que la final puede ser Argentina y Francia, pero bueno, lo vamos a dejar y después platicaremos de todo eso, ¿te parece? Perfecto, pues recuerden que los partidos son viernes y sábado, mañana no hay nada. No, exacto. Luis, gracias por este enlace y estamos muy al pendiente, nos vemos dentro de 8 días. Abrazo, Iván, saludos a toda la gente de Megamix. Gracias. Bueno, pues vamos con más información. Deje comentarle que detienen a una mujer por desconectar el respirador, sí, de un paciente en un hospital. Así. Dijo, me molesta esta persona. La razón por la que la mujer desconectó el respirador artificial de otro paciente de 79 años de edad fue porque le molestaba el ruido. De acuerdo con lo que la mujer le informó a las autoridades, quienes la detuvieron, pues por esta acción. Porque decía ella, pues me está molestando. Los hechos ocurrieron la noche del pasado 29 de noviembre, cuando la mujer estaba en este hospital, perdón, y de repente se molestó, que porque roncaba, que porque no se movía, infinidad de cosas. Y entonces desconecta el respirador de esta persona. Qué lamentable lo que pasa, ¿no? Pues quería estar en su casita, pues ¿para qué te enfermas? Valga la expresión que utilizo, pues entonces búscate un hospital privado para ti, para que no tengas ninguna problemática. Sabemos que en un hospital pues hay muchas personas que se están recuperando exactamente porque tienen alguna problemática. Pero bueno, ahí lo tiene. ¿Qué le parece? O sea, ya en el hospital está seguro. Qué lamentable es esto. Lamentable, de verdad. Pero bueno, vamos ahora porque se registra el primer caso, ya que estamos hablando de salud, el primer caso de niño con meningitis en Durango. Hay una situación muy, muy complicada en Durango lo que está ocurriendo porque ya sabe que van muchísimas mujeres que han dado a luz que tienen esta enfermedad y lo que se ha dicho es que es un hongo que está atacando y que quita la vida, por supuesto, a estas mujeres. Pues de acuerdo con lo que se ha informado, el niño se encuentra estable. Está internado en el hospital 450 de dicha entidad, donde también hay otras 5 pacientes de meningitis, quienes se encuentran en terapia intensiva. La situación es bien difícil lo que está ocurriendo en Durango. Ya fue el doctor Hugo López-Gatell a ver qué está ocurriendo, de dónde salió esto. Si fue por la anestesia, si fue porque en el quirófano se encontraba contaminado. O sea, se están haciendo las investigaciones porque la situación se ha vuelto bastante complicada. Los familiares se han manifestado porque pues no, nadie les ha dicho qué fue lo que ocurrió. Eso sí, lamentablemente, pues estas mujeres han perdido la vida por esta situación. Así es de que el gobierno, tanto de Durango como el gobierno federal, tienen que examinar lo que realmente está ocurriendo. Y bueno, ahora vamos porque la Organización Mundial de la Salud invita pues a sumarse al llamado a la acción de México sobre la salud mental. Vamos a escucharlo. Excellencies, dear colleagues and friends, for too long
mental health and psychosocial support in emergencies has remained in the shadows. Currently, 58 countries include mental health and psychosocial support as part of their humanitarian work. That's nearly double what it was 2 years ago. But we still have a long way to go. WHO and our partners are working around the world to support countries in offering mental health and psychosocial services in emergency contexts, including in conflict zones in Ukraine and Syria, establishing community mental health services for migrants in Brazil. We encourage all humanitarian development and peace-building partners to invest in making mental health and psychosocial support an integral component of your emergency work and planning. I urge all member states to join Mexico and our other partners in signing the call to action on mental health and psychosocial support. Muchas gracias. Bueno, pues dejamos la salud y ahora vamos con esta información. Fíjese que un adulto mayor arrolló a un motociclista y se llevó pues un puesto ambulante allá en el municipio de Nezahualcóyotl. Le voy a comentar que el adulto mayor pues fue detenido en este municipio, como ya se lo decía, después de arrollar a un motociclista y estrellarse con un puesto de barbacoa. Los hechos ocurrieron en la colonia Valle de Aragón, en la primera sección. Cámaras de C5 del Estado de México captaron el momento en que pues un auto Honda gris invade el carril contrario y golpea de frente a un joven de 25 años a bordo de una motocicleta. El conductor continúa su camino hasta impactarse contra un puesto de barbacoa y posteriormente en la parte posterior de una camioneta de carga. El señor fue detenido. Lo que ha comentado es que perdió el control del automóvil, invade el otro carril, se lleva, como usted ya lo pudo ver en pantalla, se lleva a este motociclista y después al puesto que se encontraba en ese punto. ¿Qué le parece? Nada más, hay que tener cuidado, una persona pues ya adulta que pues pierde el control de su vehículo, lamentable. Y vamos con otro accidente más, porque el día de ayer un autobús choca contra un puesto también allá en Calzada Ignacio Zaragoza. Se dio a conocer que por este choque de la unidad de transporte público contra el puesto semifijo, hay 4 personas lesionadas, quienes están siendo pues fueron atendidas ahí por paramédicos ahí en el lugar. Bueno, pues de acuerdo con el reporte, el accidente se habría generado por una falla mecánica del autobús, ya que el chofer de la unidad pues señaló que perdió el control y que el autobús no pudo pues ya frenarlo. Un vendedor de dulces informó que pues salvó su vida porque alcanzó a escuchar el rechinido de las llantas de esta unidad y posteriormente impactarse en su puesto. Se salvó. De milagro se salvó esta persona. Pues solamente decirle a nuestros amigos del transporte público que revisen sus vehículos. Nos subimos al transporte público y a veces ni cuenta nos damos de cómo están las condiciones de estos servicios públicos. Así es de que, por favor, perdón, transporte público, por favor, revísenlos, amigos de las combis, de los camiones, a revisar el vehículo. Yo sé que muchos de ellos son choferes, no son los dueños de la unidad, pero pues hay que decirle al patrón, ¿no? Oiga, ya no trae frenos, evitemos algún tipo de accidentes. Vamos a ir a una breve pausa comercial, no le cambie. Vamos a regresar, por supuesto, con más información. Ya está con nosotros también Salvador López Huerta, quien nos va a comentar sobre esta reforma electoral. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ya se lo decía yo hace un rato. Vamos a ver qué nos dice nuestro especialista. Vamos a la pausa. No le cambie. Regresamos con más a Radio Mix Valle. Transmitiendo desde Valle de Chalco, Estado de México, para todo el mundo. Radio Mix Valle. Si eres músico, cantante, artista o tienes algo que compartir con el público, contáctanos a los números 554-244-2338 o al 558-922-0337. En Radio Mix Valle tenemos un espacio para ti.
Hablando Derecho, los martes a las 18 horas, tiempo del Centro de México, a través de Radio Mix Valle 32.1. Tú también puedes ayudarnos a tener un municipio más limpio. Evita tirar basura en calles y coladeras. Cuida las áreas verdes y, de ser posible, adopta un árbol con nosotros. Juntos hacemos un Valle de Chalco más limpio y verde. En Radio Mix Valle nos preocupamos por el bolsillo de nuestros seguidores. Por eso traemos para ti Laboratorios con Salud. Es muy fácil pedir tu descuento. Acércate a la ventanilla y di que nos escuchaste en la radio de Valle de Chalco. Estamos ubicados en Avenida Tezozómoc, Manzana 29, Lote 22. San Miguel, Jico. Valle de Chalco, Solidaridad, Estado de México. Visítanos y sé parte de esta comunidad. En Laboratorios con Salud nos preocupamos por tu salud y la de tu familia. Por eso, te otorgamos un 10% de descuento por parte de la red de Valle de Chalco y tu laboratorio con salud. Comencé a probar el alcohol cuando cursaba la secundaria para que me aceptaran mis amigos. Solo que yo bebía más que ellas y ellos, y por esa razón se alejaron. Ahora no sé qué hacer. Mayor información al 55-5705-5802, lada sin costo, 800-561-3368. Ya es hora de sintonizar la mejor programación de música, deporte, espectáculos, entrevistas y más. Solo aquí, en Radio Mix Valle. Regresamos después de unos breves comerciales. No le cambies. Estamos de regreso, por supuesto, aquí en Radio Mix Valle. Y ya está con nosotros también Salvador López Huerta. Vamos a hablar de la reforma electoral, que hace un rato yo lo decía. Hay diputados plurinominales que no tenemos ni la mayor idea, ni la mayor idea de qué comisión tienen. Hay regidores que tampoco los conocemos ni sabemos qué comisión tiene. Y bueno, pues el dinero también que se les da a los partidos políticos se tiene que reducir. Salvador, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, estimado Iván? Muy buenas tardes a ti y a todo nuestro auditorio. Siempre fiel a siguiendo estas noticias tan interesantes aquí en el Valle de México. Oye, Salvador, pues al día de ayer definitivamente dijeron los diputados, y eso ya se veía venir, sobre todo con esa marcha de que el INE no se toca. Yo digo que el INE se tocó desde hace mucho, mucho tiempo. Tú lo recordarás cuando era el Instituto Federal Electoral y se volvió Instituto Nacional Electoral, que entonces ya se había tocado, ¿no, Salvador? Sí, en definitiva, sobre todo porque es la crónica de una pelea electoral anunciada. Sabemos que la oposición, en este caso de PRI, PAN y PRD, pues iban a oponer, se están oponiendo de forma constante a las indicaciones o a las iniciativas de ley de reformas por parte del presidente Andrés Manuel, ¿no? El día de ayer, alrededor de las 11, 12 de la noche, todavía siendo martes, pues totalmente se opusieron. Sabemos que para hacer una reforma electoral a nivel nacional, pues necesitamos la mayoría calificada, es decir, el 75% de los 500 diputados. Si multiplicamos, pues no le da los números a Morena, sobre todo porque, bueno, pues no lograron convencer. Vamos a ver qué procede ahorita, en este caso, mejor dicho, regresando, ayer a las 11 de la noche totalmente lo batearon la iniciativa del presidente Andrés Manuel, y inmediatamente el diputado Krill mandó a una pausa. Oye, que este oye, perdón que te interrumpa, Salvador, el diputado Krill, que es el presidente ahí de la Cámara de Diputados, y que lo vimos en la marcha, pues por supuesto mandaba receso, ¿no? No, claro. Mira, de entrada es una hasta cierto punto una pelea o una batalla pírrica.
así la tuvieron. Yo así lo veo con la gente de Movimiento Ciudadano, de PAN y PRI, y PRD. Entonces, creo que inmediatamente la ley lo obliga al diputado Krill a someterse a la mayoría de la Cámara. Entonces, inmediatamente, alrededor de la madrugada, pues aprobaron el Fast Track, lo que es el Plan B propuesto por el presidente Andrés Manuel. Sabemos que ahí se dice, ahí entre líneas, entre rumores, que el fin de semana, la reunión que tuvo el presidente Andrés Manuel allá en Campeche, pues prácticamente afinaron la todo lo que sería la modificación a las leyes. Oye, Salvador, a ver, me vas a explicar, porque yo ahí sí no entiendo lo del Plan B, pero mientras los diputados allá, que aquí lo tengo, que fueron 269 votos a favor y 224 en contra y una abstención, mientras ellos estaban allá discutiendo, por detrás entraba el secretario de Gobernación, Adán Augusto, para este Plan B. ¿Me lo puedes explicar? ¿Cómo es esto del Plan B? Mira, comentábamos que para hacer una modificación constitucional, de acuerdo a los procedimientos, al proceso legislativo, pues tienes que tener la mayoría calificada en la Cámara Baja, es la Cámara de Diputados. Es decir, esos 500 diputados lo multiplicas por 0.75 y te va a dar el número de diputados que necesitas para una reforma electoral a nivel nacional, constitucional. Uh-huh. Inmediatamente el siguiente paso es enviarlo a la Cámara de Senadores. Se aprueba la Cámara de Senadores y se remiten a todas las legislaturas locales de los estados. Y a partir de allí tienen que tener más del 50% de las legislaturas que lo aprueben. Oye, si no lo aprueben, se regresa prácticamente a todo el Congreso y se remite al presidente Andrés Manuel, al Ejecutivo, para que se publique. Entonces ahí se modificaría. No les alcanzó a Morena. Oye, Salvador, ¿pero entonces puede estar tranquilo el presidente Andrés Manuel? Mira, hasta cierto punto decía que algo es algo. Sí, tal cual lo mencionó en la mañanera o el día de hoy el presidente Andrés Manuel. Sabía de antemano que como no le alcanzaba, no tenía el número de diputados, pues inmediatamente iba a modificar las leyes secundarias, es decir, las leyes que reglamentan cada uno de los artículos de nuestra Constitución. Sí se puede, eso es con una mayoría simple, es decir, más del 50%, con el 51%, claro, Morena tiene 270 y tantos. Inmediatamente. Entonces, ese plan B sí va a proceder. Claro, mira, ahorita lo que procede es que de acuerdo a la votación de hoy de la madrugada, que ya aprobaron diversas modificaciones alrededor de, no tengo el dato exacto, si eran 7 o 9 modificaciones a las leyes secundarias, entre ellas pues, precisamente a la Ley General de Instituciones, sí, Procedimientos Electorales, lo que sería la Ley JIPE, y también lo que sería la Ley General de Partidos Políticos. Entonces, a partir de allí, como lo aprobaron, lo remiten a la Cámara Alta, es decir, a la Cámara de Senadores, donde inmediatamente, como sabemos que el presidente Andrés Manuel tiene ahí la mayoría a través de su partido, pues lo van a aprobar. Sí, claro. Oye, ¿y que es un dineral el que se le entrega a los partidos políticos, Salvador? Mira, no son tontos. Lo que ellos pelean en un momento dado es la lana. Habla alrededor de que con esta reforma se está ahorrando, no estamos ahorrando como mexicanos, alrededor de 3,500 millones de pesos. ¿Te imaginas? Nada más. Estimado Iván, ¿cuántos ceros esos? Yo pues en mi cabecita, pues, no me imagino cuántos ceros tiene. Yo me digo que son muchos, se me acaba aquí mi pizarrón y no doy. Pero decía que si se hubiera aprobado esa reforma nacional electoral, nos hubiéramos ahorrado como mexicanos esa la friolera cantidad de 15 mil millones. Oye, Iván. Pero pues a nadie le conviene, es como te decía cuando entró la reforma energética en aquello entonces con Peña Nieto, ¿no? Pues ahí se les dio hasta lana. Mira, al final dicen por ahí que lo que no suena, si no suena lógico, suena dinero. Sabemos que las descalificaciones inmediatamente vinieron, inclusive llegaron los amagos, las amenazas por parte de la oposición, diciendo que tan pronto se apruebe, porque se va a aprobar en la Cámara de Senadores, van a recurrir a la Corte. Exacto. A donde viven, a ver si efectivamente pues van a proceder, si se van a aprobar las reformas. Yo creo que en lo personal creo que se va a aprobar, sobre todo porque pues sabemos que los políticos, tanto en la Cámara Baja como en la Suprema Corte, tienen una aceptación pésima a nivel nacional, sobre todo porque pues hemos visto su actuar consuetudinario, como es que pues de repente el chayote, de repente la corrupción, muchísimas y yo cosas. Creo que tienen que cuidar esa figura, pero de entrada ojalá que los senadores, si tienen que hacer alguna reforma, pues que la hagan. Exactamente. Que es lo que tenga que hacer la oposición, pero que sea una oposición inteligente,
que sea una oposición que proponga, no nada más de decir esto no se haga. Se hace. Te iba yo a comentar y con esto rematamos el tema de Olic. Se dice que se ha opuesto concretamente PRI y PAN en el Estado de México porque precisamente el próximo año van a cambiar, se va a cambiar de gobernador y recordemos que el Estado de México tiene tranquilamente 17 millones de habitantes aproximadamente. Exacto. O sea que sería un país. Exactamente. El Estado de México es un país, es enorme. Yo les decía yo por ahí en alguna reunión que tenía yo con ciertos personajes, les decía yo, de aquí tranquilamente, vaya, ¿cuántos tiene? ¿Cuántos millones tiene Haití, tiene Cuba, tiene... Vaya, no, hombre, son menos. Te puedo decir, por ejemplo, que a mí me sorprende los datos de algunos municipios de ahí, de Edomex, que son capaces de tener universidades municipales. Universidades entre ellas, por ejemplo, Ecatepec, Ciudad Mesa, tienen universidades donde el municipio, ahí está la lana para universidades públicas, gratuitas municipales. Imagínate, con ese poder, con esa gente, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Y ese es el enojo por parte de la oposición. Yo creo que para verdaderamente volver a ganarse al elector, a la juventud, tienen que hacer propuestas inteligentes. El Estado de México tiene un problema muy fuerte de delincuencia, bastante, de feminicidios. Entonces, donde tienen que llegar a decir, yo como aspirante de algunos, pues tenemos que hacer esto y verdaderamente dar soluciones, porque de otra manera, pues con la pena, estimado Iván, el próximo año, según yo, según mis estudios aquí empíricos, demoscópicos, el próximo año se estará asistiendo al cambio de color de ahí en el Estado de México. Claro que sí. Y de ser de color, se va a volver guinda. Y vamos a estar ahí muy al pendiente. Salvador, yo te agradezco por este enlace. Y la próxima semana hablamos de por qué somos pobres, ¿no? Oye, ¿te parece? Daba yo una platiquita así ratito ahí con los chavos del tecnológico y les decía yo que hay conductas un tanto institucionales, un tanto geográficas, varias cosas. Pero lo que bueno, es cierto es que tenemos que trabajar y tenemos que levantar este hermoso país llamado México. Claro que sí, Salvador, te mando fuerte abrazo. Hasta Puebla, cuídate mucho. Hasta luego. Pues ya lo escuchamos, la reforma electoral y bueno, todo lo que se lleva. Oiga, antes de despedirnos, vamos rápidamente porque déjeme decirle que vienen ya las peregrinaciones para este 12 de diciembre, como se lo comentaba al principio. Ya sabe, todos los caminos llevan a la Basílica de Guadalupe, así es como lo comentan. Pues tras 2 años de restricciones por el brote del COVID-19, autoridades de la Arquidiócesis de México estimó que llega pues un récord importante este 12 de diciembre, miren nada más, alrededor de 8 millones de personas entre el 11 y 12 de diciembre para la Basílica de Guadalupe, y esto puede subir, todavía puede subir este número de personas que acudan a la Basílica de Guadalupe. Usted sabe que pues hace el año antepasado, pues no se pudo ingresar a la Basílica, ahora sí, y bueno, pues viene un récord importante para la Basílica. Bueno, pues vamos a ver si usted es devoto de la Virgen de Guadalupe, usted quiere ir a la Basílica, bueno, pues hágalo de verdad, pues con mucho cuidado, anticipación y todo, porque la situación va a estar difícil, se espera que vengan muchísimos, muchísimos peregrinos. ¿Qué le parece? Bueno, oye, y rápido también porque me preguntaban en las redes sociales, oye, ¿los niños van a ir a clases el 12 de diciembre? Pues deje comentarle que este 12 de diciembre los mexicanos celebran pues a la Virgen de Guadalupe, a pesar de que se trata de una conmemoración que para la gran mayoría es muy especial, pues déjeme decirle que para los alumnos y profesores tendrán que acudir a clases. No se suspende, no es un día festivo, no lo es, al menos que lo decida alguna institución, pero pues si están por el calendario de la SEP, sabemos que no es así, que se tienen que quedar, por supuesto, en la escuela, nuevamente, ahí en la escuela es donde tienen que quedarse y no es un día de asueto. Bueno, ya para despedirnos, quiero mandarles saluditos a Socorro Gallegos, hasta California, muchísimas gracias Socorro, te mando un fuerte abrazo, también quiero mandarle saluditos a Azucena, te mando un fuerte abrazo, Azucena, tuve la oportunidad de comer el día domingo, muchas gracias, gracias por tu compañía, de verdad, y bueno, pues, que no sea la primera ni la última vez. También a Six, te mando un fuerte abrazo, Six, te mando hasta allá, hasta Toluca, sé que también estás bien ocupada, pero ahí tenemos una comida pendiente, para que no nos andemos con que,
No es cierto. Ahí está la comida y la entrevista que nos prometiste ahí, nada más. Pero te mando un fuerte abrazo, Sixix. Bueno, pues hemos llegado al final de este espacio informativo. Como siempre, agradecerle a usted por habernos dejado entrar a sus hogares, a todas las personas que nos están escribiendo en las redes sociales. Ahí estamos en Radio Mix, en Radio Mix Valle. Entre usted, dele clic y dele también ahí quien le gusta. Yo lo veo el día miércoles aquí en punto de las 5 de la tarde. No se lo pierda, ya viene La Fresa con nosotros. No le cambie, aquí sigue con nosotros. Cuídese mucho.